Hola. Hola, mi amor, ¿qué haces? Andá para allá, por favor. Déjame hablar tranquila con papá. Andá. Hola, Antonio, ¿cómo andás? Bien, todo bien, todo bien. Acá, acá. Ayo, ¿cómo te tratan los Estados Unidos? Y bien, bien, en realidad estoy muy preocupado porque viste que está todo complicado. Ahí cerraron acá los aeropuertos ya, viste, estamos, no le daban mucha pelota, pero cerraron los aeropuertos y estamos viendo. Igual hablé una vez, un par de veces con el consulado, mañana tengo otra reunión. Creo que van a ser unos vuelos que le llaman como de repatriación, no sé qué mierda, y vamos a ver. Pero, Estoy Antonio, ¿vos te preocupado para quedás allá? volver. Esperá que te quiero Sí. mostrar, mira. Mirá el dibujito que hizo Fran. ¿Lo ves? Sí. ¿Y Me yo? dijeron, desesperada limpiando todo, desesperada limpiando todo, y vos estás acá. No, ¿Viste? mirá ahí. Antonio. No, tengo que volver ya. Bueno, pero me hice en el avión, estoy volviendo, por lo menos. Escúchame, Antonio, ¿cómo está todo por ahí? Acá es todo hermoso, ¿viste? El lugar es hermoso, pero yo no puedo salir, o sea, me estoy guardando. La gente acá mucha pelota no le da, el presidente de Estados Unidos no le da pelota a nada, pero yo veo por la tele que están muertos por todos lados, veo camiones pasar todo el tiempo con Escúchame, para, ambulancias, todo muy loco. ¿por qué no le mandás un mensajito a la gente de la comisión directiva del club? Porque Esther, Jorge, todos me están preguntando si te Sí, alcanza la no, plata, cómo estás. sí. Sí, Porque, lo o que pasa sea, es que. Te cuento, están preocupados con todas las estaba esperando, choripañadas que. Con todo lo que decime. nos. Porque vos puedas ir para allá, la choripañada, la rifa, todo lo que vendimos, están muy preocupados, Antonio. No, no, bueno, por eso le estaba explicando. El tema en realidad es que yo estaba esperando las reuniones con, viste, con la Universidad de Columbia para ver si la beca está todo bien con Oli, viste, para ver si puede venir acá a jugar a básquet, para poder eso, contarle algo cierto, porque todavía con todo este tema. Tuve unas reuniones, viste, todo por acá, por la Pero todavía computadora y esas no cosas, pero bueno. resolvieron eso, Antonio. Pero, ¿cómo? Si le preguntamos hasta último momento, Sí, no, 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 cerraron no. Vos no te todo. das problema que esto está 99,9 cerrado, que está todo cerrado. Pero bueno, reunión cara a cara no pude tener, uno de ellos tiene COVID, viste, bueno, hay mucho tema acá, yo tampoco te voy a llenar de rollo, pero bueno, hay mucha gente también. Pero Antonio, estoy muy preocupada, muy Sí, preocupada. pero igual, ten en cuenta que la cuarentena se acaba pronto. No, no te hagas problema. Eso Sí, en ya dos, tres días, sé. No, alguna lo que pasa es que, semana ¿sabés qué? más. Ya me agarré con la maestra de Francisco, porque le digo, Sí. discúlpame, 2 semanas que los chicos no tengan clase, todo este lío, todos los días Zoom, aprendo las tablas, ¿viste? Yo no sé, me retó que yo no le enseñaba bien la tabla de multiplicar, no sé qué, te digo, discúlpame, estoy haciendo tu trabajo, ¿viste? Vos vas a cobrar lo No, mismo que sí. yo. ¿O qué? ¿Que Sí, te 100? Yo entiendo. te hice trabajo, Sí. todo. Y le digo, bueno, más vale que esto en una semana se resuelva, ¿viste? Porque Tanto una quilombo por una semana semana. Yo no entiendo por qué hacen tanto bardo, pero si se va a resolver al toque esto. no sé, Yo no casi se pone a entiendo. llorar la chica, casi me pongo a llorar yo, Che. la dejé ahí. Y con Luca y ese estoy haciendo esto, mira, quieren trabajar la cultura, no sé qué quieren hacer, tuve que hacer esto por dos. No, no, no todos tienen mellizos, ¿viste? Nosotros tenemos mellizos. Así que estoy haciendo esto por dos por los chicos. Mi amor, se te está viendo para la mierda. Yo creo que tenés que hablar con la compañía de teléfono, porque la verdad se te está viendo muy mal. Yo te quiero ver. Voy a llamar. Por Espera, ve favor. para. Pará, y otro tema que es re importante, que necesito, en realidad, que me tiene muy preocupado. Viste que escuché, me han dicho ¿Qué? y he hablado las veces que hablamos. Nosotros, el tema de que está todo cerrado allá, yo necesito que, a ver, necesitamos Sí. todos, que Oli siga entrenando, no puede parar. Imagínate, yo la traigo con un año parada, no puede, o un año, un mes, o 15 días, no, no puede parar esta, no, tenemos que hacer algo para que entrene. Que hagan este tres ambientes, Antonio. Ya hicimos todo lo que pudimos. Corrí todas las macetas del balcón para que pueda, aunque sea, trotar ahí. Corrimos todos los muebles del living, pero no entra, no entra. Ya con la pelotita Adela, la de abajo, ya me mandó un Bueno. audio diciéndome cortala.
pelotita, que yo cuatro, le digo, bueno, Adela, estamos yendo a Estados Unidos, viste, bancate esta un segundo, viste, no sé qué más hacer, la verdad que no sé. Y bueno, yo igual, yo ahora voy a tratar, voy a ver si hablo con César, viste, a ver si con él podemos arreglar algo, pero vos estate atenta y lo que puedas, viste, si te dan una ventanita o te dicen, che, podés ser la terraza, no sé, el lo que sea. No sé, bueno, no sé, Antonio, estamos haciendo... ¿Qué? Bueno, te dijo que hay agua en el lavadero, ¿no? Ahí voy. Ah, ahí debe ser el lavarropa que estaba perdiendo. Bueno, llamá a alguien para que arregle, no sé, fijate. Volvé pronto, volvé pronto. Te extraño mucho, te extraño yo. Volvé pronto. Dale, dale muchos besos a los nenes. Dale, les mando. Chao. Yo también, chao, cuídate. Chao, chao, besos, chao. Lunita. Hola. Hola, Lunita. Santiago. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, por fin me atendés. ¿Cómo estás? Estoy como puedo. Pará, ¿qué pasa? ¿Por qué no me atendiste en todo el día? Estoy cargando, esperá que no tenía batería, por eso no atendí. Y como Tommy por ahí me escribía o algo, esperá que enchufo. ¿Qué onda? ¿Pero dónde? ¿Qué necesitas? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Santiago? Escúchame, ¿dónde carajo estabas? ¿Vos te enteraste? ¿Te llegó el mensaje este de la cuarentena, de la garompa y no sé qué? ¿Que hay que estar encerrado, que no se puede salir? ¿Qué pasa? Te llamo al fijo y tampoco me atendés, Santiago. Esto es una tortura. Pará un poquito, estaba en el club, estaba tratando de organizar algo para hacer. Que está todo bien acá, no pasa nada, estamos en cuarentena, la estamos pasando bárbaro con los chicos, ¿qué crees? ¿Cómo la estamos pasando bárbaro? Santiago, vos o estás sedado o no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Escuchame, yo estoy muy angustiada. La pasamos bien, comemos rico, estamos todos juntos. Santiago, ¿vos sabés que cerraron las rutas? ¿Qué pasa allá en La Pampa? ¿Cerraron también? ¿Vos estás pensando un plan B? ¿Cómo hacer para que yo me encuentre con mis hijos? No tengo acceso. Santiago... Pero pará, Lunita, falta una semana y te los mando, no pasa nada. ¿Cómo me los mandas? ¿Cómo carajo me los vas a mandar? ¿Vos estás preparado? ¿Estás bien, Santiago? ¿Estás entero? ¿Qué carajo? ¿Vos compraste papel higiénico? ¿Te enteraste? ¿Acopiaste, Santiago? No, estás loca, no. Lunita. No, ya no te reís. Papel higiénico, tenemos videos. Tengo ganas de romper el teléfono. ¿Cuándo te reís? Pará. Estaba tan tranquila, pero te veo la cara... ¿Qué te pasa? ¿Estás drogado? Te voy a escuchar una cosa. Vos Camilo estás loca, Luna. ¿Qué te pasa? ¿Me pasa? Los chicos están bien. Ramiro está bien, Tommy está bien. ¿Qué querés? ¿Cómo está Tommy? ¿Vos sabés que escuché que los adolescentes se escapan? Te pido, por favor, que lo vigiles. Santiago, ¿sabés qué? Esta es tu oportunidad. Para no es un bebé. No es, pará, no es un bebé, Tommy. Tiene 18 años. ¿Qué? Se maneja solo, Tommy. Santiago, yo te voy a decir una sola cosa. Esta es tu oportunidad de aprender a paternar. Paternar, carajo. Que no sabes ni qué mierda es, pero no importa. Deducí, inventá. Yo qué sé, algo, Santiago. Loca, Lunita, te lo lamento. No, ahora no estoy para esto. Lo lamento. Yo tampoco estaba para esto. ¿Santiago? Ok. Está muy bien. Hola, Antonio. ¿Cómo le va? ¿Cómo andaba, César? ¿Qué haces? Bien, todo bien. ¿Usted? Bien, todo bien. Acá en Estados Unidos, ¿viste? Pasándola, viendo cómo volver. ¿Cómo le va? ¿Cómo qué lindo Estados Unidos? Es mi sueño estar ahí en algún momento. Sí, la verdad, esto es hermoso. El lugar, ¿viste? El lugar es hermoso. La situación es media chota, como se sabe, pero bueno. Sí, me imagino. Sí, bueno, acá también. Pero igual la semana que viene ya pasa. Yo estuve escuchando que son 14 días nomás. Así que acá de... mucha bola igual no le dan, pero dice que está lleno de muertos. Yo veo la televisión y es impresionante. Sí, yo estuve viendo TN a la tarde y sí, yo había visto eso también. Pero bueno, lo importante es que usted esté bien, Antonio, acá. Acá estamos todos bien también. Sí, acá estamos bien. Estamos bueno, bien. Qué bueno. ¿Y por la universidad algo? No, el tema... Sí, en realidad te llamaba porque necesitaba... Grabaste el juego del otro día, ¿no? El último juego que antes de este quilombo, sí. digamos.
Sí, eso. Te iba a decir, porque recién lo estaba editando, 65 puntos. Y... No. Vos me decís, vos me estás diciendo que Dolly... Esa chica juega al básquet de verdad. Increíble. 65 puntos, 103-91 ganamos. Pero tremendo, tremendo. Y bueno, no, tenemos un potencial enorme con Oli, todas nuestras esperanzas están puestas en ella. La verdad que juega muy bien. 65 puntos en un partido entero, espectacular. No, bueno, es un poquito, le quería decir que jugó solamente los dos primeros cuartos de ella. ¿Qué? Sí, los dos primeros cuartos, pues José después la saca para conservarla, para que no se canse, ya la diferencia ya estaba hecha, Antonio. ¿Pero vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás diciendo que el pelotudo ese la sacó la nena, la sacó la perra, la sacó a Maradona en ese juntos en el básquet, la sacó y la dejó afuera medio juego? ¿Y ahora qué le digo a la gente de acá? Ahora voy a tener que echar voy a tener que decir que jugó medio tiempo, ¿por qué? Porque la cuidaron. A ver, si yo estaba ahí, tiene 50.000 kilómetros. Si yo estaba ahí, la iba a sacar. ¿Qué le iba a sacar ese pelotudo? No se preocupe. Yo la semana que viene seguramente esto se acomode y yo voy a hablar del club como sabe. No la semana que viene. Tenés que hablar con ese pelotudo. Si se empieza a jugar, no puede sacarla. ¿Cómo se va a sacar? Bueno, Antonio. Todos nos hablamos con la piba. Entendemos eso. Tenemos que entenderlo. Pero la puta madre. Bueno, no se enoje, Antonio, a la distancia se le puede hacer mal. Disculpame, vos no tenés nada que ver, disculpame, estaba hablando con vos y vos no tenés nada que ver. Todo bien, Antonio. Una cosa que sí es muy importante, que estoy hablando con mi mujer y me preocupa, ahora me preocupa más esto, ¿no? Pero bueno, esto me preocupaba hasta ahora. La piba no me puede dejar de entrenar, me tenés que ayudar en esto. Ah, sí, claro. No. Tenés que ayudar en esta. Sí, despreocúpese, Antonio. Yo ahora voy a buscar un lugar donde pueda poner un aro. La terraza, cualquier cosa. La terraza es mi patio, pero voy a ver si... Fíjate, no sé, hablá con el presidente del club, decirle que le abra el club de Querosa, cualquier cosa, por favor. No se preocupe, Antonio, que yo alguna solución voy a encontrar. Y usted quédese tranquilo que Olivia mañana más tardar ya va a estar entrenando. Yo, usted sabe que acá usted manda. Bueno, hagamos algo, yo te dejo en tus manos, por favor cuídame a la familia. Despreocúpese. Dale, que entrene la nena, por favor. Haceme que entrene la nena, por favor. No se preocupe por eso. A mí me gustaría pedirle, Antonio, ya que usted está en Nueva York, si me puede traer una gorrita de los Knicks. Usted sabe que es mi sueño estar ahí. Pero despreocupate, ya fui a verlo, no sabes lo que es esto. Es espectacular, el primer mundo. Olvídate, te voy a llevar una gorrita, no te hagas problema. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Y disculpe las molestias. Un saludo, me voy a dar un baño que estoy cansado. Bueno, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Chau. Hola, amiga. Ay, Paula, qué ganas de abrazarte. ¿Cómo andas? Pues estoy como puedo, ¿viste? Estoy bastante colapsada, Paula. La verdad, sí. Pero bueno, yo qué sé, vamos a morir. Tarde o temprano íbamos a morir, Paula. ¿Qué querés que te diga? Sí, 15 días nada más igual, de esta cuarentena loca. Escúchame, ¿cuánto dura una cuarentena? Bueno, porque no entiendo el nombre, cuarenqué, no entiendo si pusieron una fecha. La verdad que estoy totalmente superada, Paula. ¿Qué carajo estás haciendo ahí? Bueno, ¿qué le das? Se rompió el lavarropa. ¿Podés? ¿Se te rompió? Ah. En Estados Unidos, volver, acá estamos todos, se rompió el lavarropa. Sí. Y sí, te creo, amiga. Es que somos Jetta. ¿Qué crees que? Pero la humanidad es Jetta, ¿entendés? Mira, hace una cosa, llamalo a Santiago, que es de las pocas cosas que sabe hacer, y lo tenés ahí cerquita, que vaya y que te lo arregle. Ay, es un pelotudo. ¿Por qué crees que hablas a Santiago si no se puede salir? No se puede salir. Pero sí, para esos casos sí, Paula. Da igual. Yo te pido un favor, amiga, por el amor de Dios, no me des información de mis hijos. ¿Entendés? No me dice nada.
Estoy segura que le están dando Coca-Cola. Los está envenenando en vida, Paula. Bueno, yo te pido que vayas a la casa, los firmes. Necesito verlo a Ramiro, Paula, en movimiento, ¿entendés? No sé. Su motricidad. No, yo no puedo ir a la... No me puedo meter en la vida de tu ex, ir a su casa a filmar a tus hijos. No puedo. Sí, podés, Paula. Todos ya estarán. Tiene 5. Rami tiene 5. Es un bebé, Paula, es un bebé. ¿Qué te pasa? Duerme conmigo todavía. Ay, la puta madre. Yo no puedo dormir. El nene no puede dormir. Estoy segura que no está haciendo caca. Paula, no sé cuándo fue la última vez que hizo caca. No sé si hizo caca blanca, me muero. Y Santiago no me da información. Escúchame, ¿por qué no le decís a Santiago y hacemos un Zoom con Ramiro y Luca Diese? Una tarde jugamos un poquito. Sí, un Zoom, eso estaría bueno. Había que se empiecen a conectar. Bueno, vos llévatelo, ¿viste? Después vemos cómo hacer, pero que estén con vos, ¿sabes? Yo te dije que a Sol le vino. No puedo creer esta pendeja. Yo siempre soñé con este momento. ¿En este contexto, Paula? Encima, con lo que salen las toallitas, yo no tengo un mango, ¿entendés? Que yo no estoy capacitada, ni emocionalmente, ni económicamente, para afrontar esta situación. Estoy muy sola, Paula. Bueno, pero está creciendo. ¿Vos? Pero es un general pico. Se drogan, boluda. Se drogan. ¿Por qué están todos así? ¿Qué les pasa? Dásela a tu hermano. Luca, larga la tablet. Larga la tablet, dásela. Que largue la tablet. No, escúchame. Escúchame a mí. Pero las cosas que me están pasando, carajo. ¿Qué te agarra? ¿Un ataque de Gotrip? Con el negocio. Dale, nena, Con el negocio. No, ¿puedes creer que hace un rato me golpea la puerta? Escuchá. Sí. Me golpea la puerta y digo, ¿quién es? ¿La policía? ¿Quién más va a ser? ¿Quién me va a golpear la puerta en cuarentena? No. ¿Puedes creer que era el chabón del correo que me engarza una caja? Así sin guantes, sin nada, me la da. Automáticamente lo supe, Paula. ¿Vos te acordás la caja que me iban a mandar de China? ¿Con la lencería? Hermosa, Paula, hermosa, la strawberry. Hermosa. Sí, escuché una cosa. Vino de China, Paula. Viene de China. Me trajeron el bicho, ¿entendés? La tengo ahí en el medio del bicho. Para. Me da algo. Rocío, es que no la ves. Ya está, escúchame, pará. ¿Vos te imaginás a un chinito de los chiquititos sentado ahí en la línea de ahí en la fábrica, sin el barbijo, con coronavirus, ¿me entendés? Estornudando la bombachita, poniéndola en una bolsita, poniéndola en miles de bolsitas, de bombachitas, en miles de cajas, miles de kilómetros. No llegó el coronavirus en esa caja, Luna, no tiene coronavirus. Yo creo que esa caja. Esa es una de las probabilidades, ¿entendés? O sea, y me salió un huevo, yo necesito venderla porque no tengo un mango. ¿Pero qué pasa? Abro la caja porque ahora quiero plata y ¿a base de qué? ¿De que me chupen huevo la vida? Paula, yo me agarro el bicho por un puto corpiño, me cago en todo. Ay, no sé qué hacer. No, va a quedar. Pará. Totalmente superada. Francisco, divino el dibujo, después se lo mostramos a papá. Escúchame, Luna, abrí la escuchame. Caja. Tu Instagram. Actualiza tu Instagram. Estaba divino. Le pones ese corpiño. Claro. Es el Instagram. Escúchame, eso puede ser. Te tengo que dejar que eso me llama justo el encargado. Después lo veo, ¿viste? Porque tampoco es cuestión. Bueno, escúchame una cosa. Anda a buscar a mi nene. Sí. Por lo menos sacale una foto. Necesito una prueba de vida, Paula. Una prueba de vida. Bueno, yo hablo con Santiago y te aviso. Pónete la pila. Me llama el encargado. Te dijo que me llama el encargado. Chao. Ahí te aviso. Recapacita, chao. Paula. Recapacita, anda a ver a mis hijos. Por Dios, te lo pido. Pero, puta madre. César. Hola, ¿cómo andas, Pauli? Andas tú. ¿Cómo andas, César? Bien, todo bien. Sí, hace un ratito llegué a casa y nada, hacerle los mandados a Adela, que viste cómo está preocupada porque el marido está tosiendo, viste, todo esto. Lo que está pasando. Toda la población de riesgo en este edificio, César. Y sí, mucho viejito, ¿viste? Pero bueno, yo igual les hago los mandados, les saco la basura, voy. Qué amor. Qué amor. Yo te ayudaría, pero viste que somos un montón. Somos un montón, bueno. No te puedo... Sí, bueno, casualmente hace un par de horas estuve hablando con Antonio,
Y bueno, me dijo que Olivia estaba entrenando ahí y todo eso. Nada, imposible. Y a mí se me ocurrió una idea, que ya la llevé a cabo, por eso estoy con el destornillador en la mano. Acabo de poner un aro de básquet en el sótano. ¡No! Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? ¡No! ¡Para que Olivia entrene! ¡No! Sí. Se vuelve Antonio feliz. Sí, sí. Total, después avisale que fui yo que puso el aro. No sabes lo que te agradezco. No nos aguantamos mucho. Obvio, te vamos a poner una placa. Gracias. Me imagino. Escúchame, César, ¿para nosotros o no, Pauli? Solamente ustedes, Olivia, Fran, Luca, ese, ustedes, solamente ustedes. Ahora yo en un ratito voy a bajar a sacarle la basura a Cestina y ahí va a dejar allá el sótano. Pero entre nosotros, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí. Olivia es como una sobrina para mí, así que estoy muy contento. Bueno. Bueno, Pauli, entonces en un ratito bajo, ¿sabes? No sabés lo que nos salvás porque no nos estamos aguantando. Dale, no hay problema. Dale, un besito a los chicos. Gracias. Un besito a los chicos. No te olvides de avisar a Antonio. Dale, chao. No pará de pasarla mal, vos, ¿eh? ¿Qué onda, viejo? Ya poquito, ¿viste? ¡Qué animal! ¡Qué camisa pegaste, papá! ¿Viste? Me la compré hoy, Santi. No, está terrible. Contame todo. ¿Cómo fue el viaje? Bien, bien. Me duele un poco el culo, ¿viste? La columna, ¿viste? Cómo es el tema de la moto. Pero estoy feliz, hijo. Estoy en Río de Janeiro. ¡Qué bueno! Sueño cumplido, ¿eh? ¡Dios! Sí, de a poquito. Esto recién empieza. Qué bueno, recién hablábamos con el Tommy y nada, estábamos hablando de qué hace el abuelo hace un rato y justo llamaste, genial. ¿Qué onda? Está de joda, qué bueno, hermoso, ¿no? ¿Fuiste a la playa? No, pará, déjame llegar, Santi, me tengo que instalar, todavía no conseguí hotel, nada, ahora estaba buscando eso. Bueno, che, escúchame, ¿qué planes tenés con el tema de la vuelta y eso? ¿Tenés algo planeado? ¿Con el tema de qué? De ir pegando la vuelta, están cerrando la frontera, los aviones ya no están entrando. Espera, no sé, dejar la moto ahí. Espera un poco, Santiago. Primero, los aviones, yo me cago, me chupan un huevo, los aviones ya vienen en moto, boludo. Después, ¿de qué vuelta me hablás? ¿De qué vuelta me hablás? Te digo que todavía no he conseguido firme, está hablando de la vuelta. Mirá un rato la tele, viejo, escuchame, está complicado de verdad, se está muriendo gente en todo el mundo. Están cerrando la frontera. No, Santiago, escuchame. Pero no, boludo, la gente se murió siempre, se va a seguir muriendo, qué sé yo. Pero después de joder, ahí no se enteran de nada. No, viejo, vos tenés que pensar en volver. A mí me tiene un poquito preocupado porque... Estás en edad, viejo, dale. ¿Pero edad de qué, boludo? De disfrutar. Vos, pero esto recién llego y me voy a volver, boludo. Pero vos me estás tomando el pelo. Hace 10 años que estoy juntando guita para hacer este viaje de mierda. Laburando y laburando en el taller. Vos sabés. No, me encanta y lo podemos volver a hacer. Si querés lo hacemos con Tommy, Ramiro y yo y todos en moto. Pero ahora no. Ahora está complicadísimo para todos. Pero y dale, no quiero ir a buscarte a Brasil. Dejá de ver la televisión y esos noticieros de noticias amarillas que ves vos. Acá la gente es feliz. ¿Pero qué amarillo, viejo? Pará un poco. Bueno, pará, escúchame. Buscate un hotel, tomate una caipirinha, buscate un hotel, mirá un rato la tele y hablemos mañana. Pero sí, hablemos cuando no me tires mala onda. Dale, ahora no quiero agradar. Estoy cansado, dale. Estoy cumpliendo un sueño, yo, Santiago. Déjame de romper la pelota. Para eso no hablemos más. Chao. Para eso no hablemos más. No me rompa la bola, boludo. Hola. Hola. ¿Sí? Hola, Luna. Sí. ¿Cómo estás?
Bueno, mi nombre es Tania. Hola, Tania. Te descubrí en el Instagram, con las fases de la luna. Sí, me imaginé que venía por ahí. Ok. Y me encantó la ropa interior que haces. Me fascina. Ay, no, es que es una cosa. ¿Vos viste la Ninja Strawberry? Ay, no. Es que te juro. Bueno, escúchame. Vos, a ver, levántate, que te quiero ver. Ya te digo tu talle. Yo solo de verte. Ay, qué chiquitita. Sos ese. Mira, tengo unos conjuntos. Talle ese. Bueno, yo no sé si vos sos más vedetina o más no, tipo con la les. Yo te digo que el cuero es 100% que... orgánico. ¿Vos leíste todo? Sí. Porque es una locura. Fantástico. Vos sos muy sensible, porque hay que ser muy sensible para entender de qué va esto. Bueno, pero déjame que te explique porque no te quiero robar tanto tiempo, ¿no? No, por favor. Ya estoy acá para anotar lo que necesites. Todo. Bueno, soy artista plástica, gané una beca, estoy en este momento transitándola en Barcelona. Tengo un proyecto sobre... Sí, es muy lindo. Tengo un proyecto sobre el arte visual, que trata el erotismo nuestro de cada día. Y bueno, tu ropa tiene como ese perfume a mujer, a femenino. Exacto. ¿Cómo ves todo? Escúchame, hacemos envíos al exterior, ¿eh? O sea, esto en cualquier momento se termina, yo te preparo el paquete y te lo mando apenas pueda. O sea, eso no hay ningún problema. Yo supongo que en algún momento voy a consumir algo. Bueno, me interesa la vedetina, la línea que tenés. Claro. Pero, ay, no, es que... Te quiero contar un poquito de mi proyecto. Que, bueno, sí. Averigüé, te investigué, me metí en el Facebook tuyo, me encantó tu cuerpo, vi las fotos esas que te sacaste con tus amigas antes de tener tu primer hijo, cuando te fuiste de vacaciones a Brasil, tatuaje que te hiciste muy loco, te queda precioso. Supongo que bueno, tu personalidad debe reflejar más o menos lo que ve en tus fotos, ¿no? Me encantó tu familia, te vi muy madre, esas fotos que tenés con tus hijos en el mar, en Pinamar, haciendo la estrella del sur, me pareció fantástica, tus lunares. Mirando todo. No, investigué un poquito, estuve conociéndote, se puede decir, en este entorno y no, nada. Mi marca es muy confiable, ¿cómo era tu nombre? ¿Me dijiste? Yo, Tania. Tania, vos no tenés por qué desconfiar. O sea, soy una marca chiquita. A ver, tampoco... No sé qué estás pensando. De hecho, tenés un cuerpo fantástico, súper femenino, y te quiero proponer que participes en mi proyecto. Te necesito conmigo porque quiero que te tomes tu tiempo y que hagas videos con tu ropa, tu línea, ¿cómo es que se llama esa de cuero? Sí, esa línea me fascinó y necesito que me hagas un par de videos poniéndote y sacándotela. Pero escúchame, Tania, yo no soy modelo, ¿eh? O sea, no es que, no sé si me estás haciendo un chiste, me estás haciendo una joda. Claro, no, porque ahora en cuarentena, viste que están todos al pedo y se ponen a hacer estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Estamos en una radio? Bueno, a ver, un saludo para todos los que me conocen. Yo bueno, te pido, perdón. Por favor, yo soy una mujer grande. Y vos también. Perdóname. Así que no sé qué estamos haciendo. Perdóname si te resulté invasiva, pero me parece... Es que es imposible que me digas que yo te modele qué. Las cicatrices de tu cuerpo, tus tetas, que dieron de mamar, me interesa para este proyecto, porque es nuestro erotismo cotidiano. No te metas con mi cuerpo. Esos tres hijos que vos nombraste son tres partos, señora. Tres partos. Y uno solo natural, y encima quedó todo mal. Episiotomía me hicieron. Es que Tommy tenía la cabeza muy grande. Y es algo que a mí me angustia mucho. Y yo no sé por qué estamos hablando de esto, carajo. No entiendo nada, ya a esta altura es lo último. Lo único que me faltaba. Bueno, no te quiero robar más tiempo. Mi propuesta es súper interesante. Quiero descubrir con vos todo este mundo. Y nada, también te voy a pagar, por supuesto. Y supongo que... En estos tiempos de crisis, cualquier platita te viene bien, no sé, son 100 euros por video, vos pensalo. El proyecto me da una
un poco de dinero para que yo use, y bueno, vos serías como mi modelo, supongo. Pero, cicatriz, yo ya no tengo más pechos. 3 años de teta le di a cada uno de mis hijos. Me quedó el colgajo, Tania. Bueno, señora, eso, ¿qué me pasa? Eso para mí es fantástico, eso es parte de mi idea. Eso hace que sea todo natural, eso hace que te sientas la mujer que querés ser con la ropa interior que a una se le antoja ponerse, que no nos inhibamos, no tengamos ningún prejuicio, y tu cuerpo es fantástico, madre de 3 hijos, panza con cicatriz, porque te la vi, no te la va a tapar un tatuaje, es preciosa. Pero bueno. No me la va a tapar nada, nada. Más allá de eso, Luna, te dejo mi mail para que... Uh-huh. Investigues un poquito, como hice yo con tus cosas, y yo te voy a investigar como vos me investigaste a mí. Si esto es real, bueno, no sé, lo vamos viendo, por favor, acordate, señora. Acordate que hay una paga, y bueno, supongo que eso interesa más. Una paga. ¿Cuánto me dijiste la paga? 100 euros por video. ¿100 euros? Ok, lo anoto. Bueno. ¿Cualquier cosa hablamos? Por favor. Es que estoy muy superada, te pido disculpas. No, está bien. Espero que recibir pronto una contesta tuya. Uh-huh. ¿Sí? No, nos vemos. Nos vemos. Beso. Adiós. Adiós, señor. ¿Olivia? Sí, ¿quién es? Soy Tommy, el hijo de Santi, ¿te acordás? Ah, re, el que se fue a jugar a Estudiantes. Claro, sí. Este año empecé a jugar en primera, pero bueno. Y te fui a ver el domingo, porque estoy acá en General Pico, y te fui a ver el domingo. Partidazo, fuiste el domingo, estuvo re copado, estuvo re bueno el domingo. Bien. 65 puntos, le clavaste, triple, muy bien, tapada, bien ahí la pivoteada, la verdad que me gustó un montón. Estuvo en el partido del domingo, aparte porque era el clásico con las chicas independientes, y nada, y está siempre la pica con Gabriela Fernández, que nos, desde chica que venimos así, que nos damos, sí, mira, sí, estuvo sí. Buenísimo, le demostramos quién manda el domingo, estuvo muy bueno. Sí. Bueno, ustedes con todo el clásico, sí. ¿Tienen el clásico ustedes? ¿Cuál era? Y nosotros ya con Estudiantes y Olimpo. Ah. Y bueno, el último partido le ganamos por 2 puntos, 97 a 95. Estuvo épico allá y bueno, yo hice 30 puntos ese partido, pero la verdad que se jugó ahí punto a punto, estuvo tremendo. Bueno, este partido también estuvo tremendo. Sí, estuvo bueno, estuvo nardo. Che, Oli, ¿vos tenés novio? Sí, no, ¿para eso llamaste? No, te llamaba para hablar de básquet. Pero no, era una pregunta la pasada. No, hablar de básquet. Para escuchar. ¿Qué? Hablando de básquet, esa está buena. Porque están entre mi vieja, bueno, mi papá, César, el portero acá, que me van a poner un aro en el sótano para practicar. ¿En serio? Yo sé que tú, sí, yo sé que tu papá viene para acá a traer a Ramirito y a arreglarlo, o sea, que es mi vieja. ¿Tu vieja es Paula? Claro. Ah, sí, Ramirito acá. Ahora sí. No, y te podés está venir y estaría buenísimo, ¿no? ¿Qué es? Y estaría re bueno. Bueno, no sé, como que para entrenar un poco. Estaría bueno, pero no se puede salir. Viste que en las noticias dicen que no se puede salir y todo eso. No sé. Pero son estos que, nada, venite, te veniste, es capaz. Si viene tu papá, viene siempre acá a traer a Ramirito. Aparte, a mí vendría re bien, porque tengo que jugar, sino con César. Que es como jugar con los chiquititos, así que, che, copate, porfi, venite, bueno, va, no sé, si tengan ganas. Bueno, dale, si mi viejo me puede llevar y sí, estaría re bueno, aparte me encantaría entrenar, porque ya pasaron bastantes días y tengo ganas de tirar al aro. ¿Qué días que estamos y sí, aparte ya me viste cuando me pongo en la cancha, está bueno. Sí, soy una queen en la cancha, lo vi.
pero bueno, no se te va a hacer tan fácil, mirá que yo también juego. Eso me gusta, no me gustan las cosas fáciles, seguros en la cancha. Che, qué buena onda lo del aro en el sótano, me encantó. Bueno, Oli, yo hablo con mi papá y le digo, y bueno. Dale, ¿sí, ya? Dale, ¿eh? Copado. Dale, buenísimo. Dale. Nos vemos, Oli. Hola, Santiago. Santiago, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Pau? Ya va, llama, mi amor. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Vos me escuchás a mí? Ahora sí. Escúchame. No, discúlpame que te moleste. Lo que pasa es que Ramiro no se puede dormir. ¿Vos podrías venir? ¿A esta hora? Sí, ¿no pegaste darle la mano? Él te agarra la mano y no, cierra los ojos, 2 minutos dura. No, probé la mano, probé darle leche tibia, probé cantarle, probé todo, la tap, todo, pero los extraño, te extraño a vos, extraño a la mamá, y yo ya, viste, no. Disculpame, yo sí, ahora me visto y arranco para allá. Sí, vestite, por favor. Espera. Se durmió. Oh, qué bueno. Se durmió, ya está. Qué bueno, genial. Me dio miedo que despierta alguien, me muero. No, más vale. Bueno. Che, ¿y cómo la estás llevando vos? ¿Cómo la llevas? Y ya viste hoy cuando viniste, el lavarropas anda bárbaro. Pero nosotros estamos que no... Bueno, estamos, queda una semana. No te hagas problema, queda una semana, Antonio ya vuelve, así que ya. Sí, es una locura, todo es muy, muy raro. Muy bueno, raro. Perdóname que te moleste. No, che, yo te agradezco un montón de que está cargo de Ramirito. Escúchame, yo ya quedé una cerveza helada en la heladera. ¿Qué te parece? La llevo y charlamos un rato, dos adultos, hablamos un poquito de lo que está pasando, qué sé yo. Yo me la paso acá con los pibes. ¿Sí? ¿Ahora decido venir con una cerveza? Bueno. Sí, charlamos un rato. Sí, no sé. No. Bueno, vení, lo que sí, pará, no toques timbre, te lo pido por favor, mandame un mensajito por acá porque se despierta. Dale, pero bueno, dale, te mando un mensajito desde el auto si vos bajás y me abrís. Dale, llego, charlamos un ratito, dale, gracias. Espero. Dale. Chao. Ahí ve, chao. ¿Qué me pongo?